de per una banda pel mig i segona perquè Hello all, thank you for coming to this very important informational meeting. First, I have to ask, any feds here? This is a small town where everybody knows everybody else and their business. When a couple of strangers start snooping around, word travels fast. So tell me again why you're here. I was assigned to the case by the Home Office in Albuquerque. There is no Home Office in Albuquerque. It's neat to know. Earlier this evening, we found a body down by the bridge. I don't remember calling the Federinos. Was the money deposited into my account like we agreed? I think it's time we came clean and told the truth about why we're in Thimbleweed Park. You first. What do you know about the Pillow Factory fire? Whoa, now! Are the feds looking into this case? No, he's just curious. He's a Pillow Factory fire buff. He's got a CompuServe chat room and everything. I better get ready to go on stage and insult the crap out of these Thimbleweed idiots. I hope your old diner gets hit by a meteor. You up the you. Come on. Uncle Chuck wants me to program his factory computers, but I just want to design games. You are out of my will. You're giving up over $10 million. That's $20 million in 2017 dollars. It's me, Dolores. I'm a ghost. I want to give you a hug and say I'm sorry. I need to stay focused and solve this murder so I can get on with my plan. I need to get into that factory. This is my last chance! I'm not gonna blow it. I owe it to him to find out what happened. I'll never get to finish that delicious sandwich. Holy... This can't be! I thought the playable characters couldn't die in adventure games. Muy buenas, retrofrikis. Muy buenas. Buenas fiestas. Buenas fiestas, buenas fiestas. Buenas tardes en esta ocasión. Acostumbramos a emitir domingo de mañana, pero hemos querido hacerlo un poquito diferente y especial porque estamos en vísperas de qué. Exacto. De año nuevo, ¿no? Exacto. Y digo, hemos dicho, venga, vamos a probar hacerlo por la tarde y así empalmamos con la cena y, tarde, y todo lo demás. La cuestión siempre es acabar esto y comer. Sí, sí, sí. Ya. Oye, hoy como especial también la cena es más bacanal de lo normal. Exacto. ¿Bacanal? Hemos empezado con... Comer mucho, ¿eh? Ya, pues yo. Hemos empezado con un vídeo. Un vídeo que por lo menos para mí me trae muchos recuerdos navideños. Sí, sí. Porque yo pasaba muchas navidades jugando a aventuras gráficas. Es título favorito fue Monkey Island, Maniac Mansion. Bueno, bueno, también saga. Sí, porque Maniac Mansion es la primera parte y el... Son los mismos creadores, ¿no? Sí. Y hemos empezado con este... Tiene el 2, el Day of the Tentacle. Sí. Ah, bueno, esta continuación. Es 2, hay 2. Y hemos empezado con este vídeo porque los creadores de Maniac Mansion... Ah, ¿son los mismos? Y de Monkey Island. Sí, sí, además los gráficos son como los de Maniac Mansion, igual. Bueno, mejorados, sí, ¿no? Va, no, sí, no, ya, con mucho perspectivas mejores. Y todo. Y... mucho mejor, bueno, sí. Muy cachondo, eso es lo. Y bueno, el título no sé pronunciarlo bien. Es lo que te iba a decir, yo lo único que he visto mal es el título de Thimbleweed Park. Es que si son los creadores de Monkey Island, acuerdos que siempre buscan nombres súper complejos. Sí, sí, sí. Thimbleweed Park. Joder, pero que sea fácil de pronunciar. Sí, supongo que sí, este H es una Thimbleweed. Thimbleweed Park, supongo. Y estoy acompañado en esta ocasión con Jaime, que no lo vemos, pero lo vemos después. Jaime, ¿estás por ahí? Sí, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya de fin de año y nada, pues qué mejor que hablar un poco de videojuegos, ¿no? Exacto. Un poco antes de las campanas. Ya. También tenemos a Víctor. Buenas tardes, Víctor.
Muchas gracias por darme una vez más aquí. ¿Al podcast o a la cena? A todo. ¿Qué título nos has traído? Una versión navideña del Night into Dreams. Lo comento porque hemos dejado antes del podcast, si habéis estado por ahí unos minutos, una música, pues bueno, era de este juego, que luego hablará Víctor, ¿no? Mm. Buenas tardes, Daniel. Muy buenas. Muchas gracias por haberme invitado también. A todos. No sé si notáis la voz, pero está un poco... Estoy afectado. Resfriado y bueno. Y esa sillita que tenemos ahí, que está preparada para Vanessa, que vendrá, pero un poquito más tarde. Y Quique, que también se nos reconectará después. Si os parece, continuamos con la retro noticia. Bueno, pero el juego este mola, ¿eh? Además es como una especie de pasticha ahí, porque me recuerda mucho Mulder y Scully. Sí. Es que son Mulder y Scully. Sí. Los que saco. Es una mezcla como de Expediente X y Twin Peaks. Sí, más It, el payaso de It, sí. Más... Sí, sí, no, bueno, son muy gamberros y sí, esto... Muchos referentes y muchas locuras, mola. Sí, además siendo ellos los que lo están haciendo, cualquier cosa puede salir de ahí. Recordad que tenéis un chat ahí, estamos emitiendo en directo, tenéis un chat tanto si nos veis en YouTube como en Twitch. Podéis comentar cositas, que yo lo iré leyendo. Y si alguien se atreve a entrar en línea, pues bueno, os buscáis por Skype como Freaky Room y os damos línea y habláis lo que queráis por aquí. Voy a poneros una imagen de otra retro noticia. A ver si sabéis qué es esto. ¿Algo que queremos? Os he dejado cuadros. Pues sí, está chulo, está chulo. Pues la empresa Columbus Circle ha sacado esto, o va a sacar, más bien. Y aceptáis por los mandos que para qué consola será. Hombre, Super Nintendo, ¿no? Pues una consola portátil, juegos de Super Nintendo, imagino que. Y que tiene la posibilidad de poder conectarlo por HDMI a nuestro televisor. Ahora supongo que si tendrá entrada de SD, sí que lo podrá. Si no viene de serie se podrá piratear en el sentido de añadirle más emuladores y historias de estas. Es un poco como una Switch, ¿no? Samsung, bueno, porque puedes usarla como pantalla. Tiene una pantalla de 7 pulgadas y en principio será compatible con Super Famicom y Super Nintendo. Bueno, aquí nos estás enviando algo que no. Pongo el audio. Mira, Kike acaba de llegar, que también está por Skype. Venga, dame un segundito que entramos aquí. ¿Pero es solo para japoneses o será multiregión? Famicom. Y es. Digo, pongo el texto en japonés. Sí, porque la compañía es japonesa. ¿Pero es oficial, oficioso o qué? No, es oficioso. Oficioso, vale. No, tiene buena pinta. Tiene buena pinta. Lo que a mí, yo soy muy purista y a mí cuando estiran los píxeles que hacen el stretching este a narices, a mí no me mola cuando deforman. Me gustaría que como mismo se pudiera... No, supongo que en opciones... A ver, si se ha matado, que tenga la salida de HD. Supongo que convertirlo. Supongo que también habrá la opción de mantenerlo en 4 tercios, supongo. Y igual que si en algún momento puede entrar los juegos PAL, supongo que igualmente los puedas reconvertir a 60 hercios, no tengas que jugarlos a 50. La verdad es que no lo sé cómo iba el rollo, porque creo que solo lo dictaba la consola. O sea, tú podías llegar a jugar. Por eso. Tú podías llegar a jugar a un juego de PAL a 60 si lo metías en. La consola. La consola Japo o americana. Ojalá. Ojalá. Hello. Hey, ¿qué pasa? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Qué llevas en la cabeza? Bueno, yo voy de Papá Noel, pero de uno de los personajes de lo mejor que ha dado el cine contemporáneo, de los Minions. Ah, guay. Pensaba que era de JB. Creo que es de JB o de algo que tiene mi mujer. Que bueno. Yo tenía uno de esos, por eso digo, esto es JB, ¿no? Yo no lo sé, lo que es, o Katy Sark o algo así. ¿Eso que se supone que es? JB. Sí, JB, ¿ves? Pues ya está. Pero Patras queda mejor. Exacto, que aún no nos patrocina. Es que también me hace ilusión hacer así. ¿Cuánto tiempo, no? Yo no sé cuántos años hace que no hago así. Cuando hago así con el flequillo, ¿sabes? Que me tengo que soltar la muela para la envidia. Sí, bueno, tú empiezas a clarear ya por aquí. ¿Eh? No. Cuánto cariño ya. Hay que echarlo todo ya, el cariño que queda, lo que queda del año. Sí. Pues sí. Bueno, ya hemos recuperado. Hombre, ahí. Tenemos ahí a Kike y a Jaime. Jaime arriba, Kike abajo.
Quique, ponte otra vez el gorro porque antes no se te ha visto en el directo. Es que sabes que pasa que no estoy acostumbrado a tener nada con pelo en la cabeza. Estaba sudando aquí la peste negra. Vuelvo. ¿Y por qué era amarillo? Porque era de JB. Bueno, quería decir los minions. Para sacar nivel alcohólico iba a decir que eres por los minions. Pero es que mi mujer tiene por ahí así como, no sé por qué, ni quiero preguntar, 60 gorros de estos por la casa. Y son todos de whisky. O sea, casi que prefiero una cosa que digo, prefiero no saberlo. Exacto. Bueno, pues continuamos, ahora ya sí, ya vuelvo a. Que viene, vamos a tener gorros azules de Freaky Room. Gorros azules de Freaky Room. Pues, sí. Vale. Azules y blancos. Exacto, azules y blancos. 4 horas para acabar el año, nenes? Sí, sí. Calla, calla, ya calla, lo sé. Calla, un año más que va a caer encima. Bueno, calla, Víctor. Otra. Aprovecho el hueco ahora para enseñar. Compraos una Saturn, coño. Aparte de eso también. A ver si llegamos a los 20 millones. Venga, vale. Venga. Sí, 20 millones, pues no queda nada. Bueno, ahí tenéis un mandito. Este mandito se llama Super Game Pack, como no voy a ser, y es para la Nintendo, bueno, para las minis, ¿vale? Tanto la para la NES como, ¿no?, la Mini NES. No, mira. Ahí lo tenéis. Ah, para la Mini NES también sirve. Sí, es desde la casa Mi Arcade. Precio aproximado 25 euros. ¿Y los botones qué les pasa? Digo que los colores no están cambiados. No, sí, lo que está cambiado es la cinta blanca que los cruza. En la Super, la cinta blanca va de verde a azul y de amarillo a rojo. Sí, ¿y el amarillo no era el de arriba? No, amarillo de abajo. Bueno, eso ya es una cuestión de derechos y cosas tal, pero bueno, que. A ver, es igual, vale, está aquí, chulo. Aquí me tiraba fáciles, sí, vale, pero es que tengo esto aquí. Sí, sí, sí. Ah, espera, aquí que no se te ve. Sí, sí, no, el color seguro que tiene que ser el mismo orden, porque en algunos juegos te decía, claro, aprieta el rojo, aprieta el azul. Entonces, como no sea el mismo orden, te la lía. Claro, claro. No, claro, yo ahora me he dado cuenta. Claro, lo estaba pensando con el mando de la 360 y del Xbox, que tiene los mismos, o sea. Tiene X y B, A, pero los tiene diferentes y además los. Las letras las tiene cambiadas, creo, sí. Sí, 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 sí. El Y es arriba, el A es el verde y es el abajo. Parece una tontería, pero eso es un por saco gordo, ¿sabes? Sobre todo cuando juegas a juego con Quick Time Event de esos que te dicen ¡Busa! Sí. A mí no, por suerte no, porque como cambio rápido de chip y si estoy jugando a una consola, estoy jugando a esa consola y si cambio, estoy jugando a la otra, pero si no, a veces me lo he planteado de decir, hostia. Suerte que cambio automáticamente y no tengo ese problema, porque miras a veces y dices, no, es que los botones están cambiados. El B y el A en 360 es diferente y aquí es diferente. Ya, pero tú eres joven y puedes. Y muchas horas en el juego también. Creo que ya lo tengo interiorizado. ¿Qué es eso? Que ya no funciona y va solo, ¿sabes? No. Otra retro noticia. Un librico nuevo que trata sobre Mario. Vale. Qué raro. En esta ocasión han sido los chicos de Mundo Gamers, Alex Pareja y Adrián Suárez, sí. Pues nada, ahí hace un repaso de la leyenda de Mario, de Mario. Pues de Fontanero a leyenda. Exacto, del 81 al 96. Vale. Ahí lo tenéis, la editorial Magazine Books. Guay. ¿Qué es eso? O sea, te iba a decir si era una traducción, ¿no? No, son españoles. No, son españoles. Es lírico de ellos. Habrá que echarle un vistazo. Hay unas cuantas. Omitarlos. También. Hay unos cuantos libros sobre este tema. Hombre, ¿eh? O sea, sí, Mario se está saturando un poco el tema, ¿no? Sí, no, yo lo digo porque, o sea, que me lo acabaré comprando y me lo acabaré leyendo. Pero ya no de Nintendo, sino de Mario. Y hay libros extensos, porque yo. Como uso el Humble Bundle, y en el Humble Bundle, que es una página web donde hay packs de todo digital, hay packs de libros, y a veces me he encontrado packs de libros de videojuegos y tal, y yo recuerdo que había algunos que eran monográficos, pero era una mezcla como de la historia de Nintendo, pero centrándose en Mario. Tenemos que hacer un podcast de solo de libros, ¿vale? A ver si nos los traemos todos. Sí, hay que hacer podcast temáticos de libros, de mandos. Tenemos Sega Forever, están volviendo a sacar algún juego más, tanto en iOS como en Android. ¿Qué son estos realmente, para los que no los conocen? Bueno, sí, son los juegos míticos de Sony, de Sega, que te los van metiendo. Sí. El último creo que fue el Gunstar Hero. Sí, yo lo que estoy. Lo miré un poco por encima y lo que vi que era como una especie de emulador.
que ellos iban liberando, bueno, liberando, iban añadiendo juegos. Los juegos eran gratuitos, ¿vale? Pero tenía un sistema de anuncios, muy mucha cantidad, cada no sé cuántas pantallas. Ah, vale. Y claro, yo cuando ya vi eso, aparte, a mí el control táctil no me... No. No, no, entonces, es horrible. Es claro, si no es como, por ejemplo, Alberto, el colega, que tiene una especie de phablet, ¿no? Un teléfono tope del tocho, y por Bluetooth se conecta a un mando. Entonces pone ahí el texto y se pone a jugar. Vale, a eso aún sí. Pero yo prefiero, si lo tengo que jugar en digital, prefiero pagarlo y ya está. Ya está, sí. Sin anuncios, sin historias. Ya está, ahí fuera, sin microtransacciones ni tonterías. Sí, o con una RetroPie, con un mando USB y ala. Sí, pero si tiene que ser oficial y tengo que pagar. Ah, sí, ojalá sea oficial, claro. Yo cojo y prefiero pagar a tener eso ahí por en medio, porque a mí el tema de lo que son los juegos así en móvil, como sean clásicos o tengan un control así clásico, yo probé, por ejemplo, King of Fighters Android, probé juegos así un poco que eran como un intento de adaptación en los R-Type y... No, porque además, especialmente... Yo probé el... Sí, a la hora. Sí, yo digo que probé el R-Type y claro, era desastroso porque sí, lo veía súper chulo, guay, habían hecho casi un pixel perfecto, o sea, se veía perfecto, se movía perfecto, se escuchaba perfecto, pero no paraban de matarme porque me venían disparos a través del pulgar. Claro, yo estaba ahí moviendo la nave, disparando, y como la nave... O sea, yo estaba tapando parte de lo que era la pantalla con el pulgar, a la que aparecía una nave por ahí, por detrás del pulgar y pegaba un disparo, yo no lo veía y cuando ya llegaba la nave ya era demasiado tarde. Entonces, claro, no... No, y que yo, a mí el problema que tengo yo es que tengo que estar mirando exactamente el pulgar donde tengo la cruceta o el falso analógico ese que hacen, porque no sé si la posición exacta de si le estoy dando para adelante o no, o lo que sea. Yo no lo he probado con un pad. Con un pad de esos que te colocan en el móvil y el Bluetooth, yo no lo he probado. Pero con el móvil a mí me da mucho por saco, por lo que te digo. No sé si realmente si estoy dando para adelante o no, o tengo que quitar la visión del juego para ver si tengo el dedo puesto exactamente en la dirección o eso. Para mí es súper incómodo. Y aunque... Eso lo probé en Virtua Tennis, y lo que tú dices, la publicidad dando mucho por saco. Y lo peor de todo es que, aunque te acostumbres a que digas, ya le tienes pillado un poco como dice Víctor, ¿no? Que ya has jugado tantas veces y tal, y le tienes pillado un poco a la distancia y no tengas que ir mirando. Igualmente le falta precisión, porque hay veces que ya sea por suciedad en el teléfono o lo que sea, tú estás moviéndote correctamente y estás colocando los dedos correctamente y no te hace lo que quieres, como quieres. O sea, te falta el tacto del pad. Y, la precisión y el... Claro, no, yo te digo yo que... Pero yo te digo, cuando probé el King of Fighters Android... Bueno, a ver, es que esos juegos no estaban pensados por jugarse así, entonces... Es una manera artificial de jugarlos, artificiosa, como decirlo, de no... Se puede trampear, pero... O sea, me refiero a que no es lo mismo como un Angry Birds, que Angry Birds sí que está pensado ya para jugarlo con el dedo y tal, y vale, o un Candy Crush. Vale, eso no tienen problemas, porque son mucho más sencillos, pero por un tema mecánico de desarrollo, de control. Pero esto no es que no se pueda, pero nunca se podrá jugar igual. No están pensados para eso. Pero bueno, se agradece que igualmente sí, lo saquen ahí. Sí, bueno, a ver, yo por ejemplo vi un móvil Sony que creo que se podía desdoblar y debajo tenía, o sea, cuando lo desdoblabas sí, tenía... Sí, uno pequeño como el mío, pero que era gordo y que es la parte de abajo, de atrás... Y por ello PSP Go. Sí. De hecho, la PSP Go es aprovecha la tecnología que se hizo para ese móvil. Porque las patentes seguro son las mismas. No, está claro que hace falta... Que necesitamos los botones y el tacto, ¿no? Sí. Pero... Pasa bueno, un qué tipo de juegos sí necesitas la precisión. Pero también me parece buena entrada por muchos, sobre todo los niños, por los sí, jóvenes, sí. Que no conocen el mundo retro, pues a través de estos juegos sí, puedan empezar que sí, a interesar sí, más, ¿no? Aunque sea jugando ahí con el claro, touch. Claro. Vamos a... Mi silla hace mucho ruido, disculpad. vamos a otra retro noticia. El Hydra Caster. Es un jueguito súper sencillito. Hasta cierto punto. Pues. Yo creo que a nivel de currar, o sea, lo curraron mucho mejor. Pero que me refiero que a nivel de desarrollo, pues ya lo veis. Es una especie de Castlevania hasta cierto punto. Súper chibi ahí, todo cabezones. Pero muy mono, muy chulo, sencillo, porque ya ves que el desarrollo no. Es la cosa ahí en plan de esas plataformas tan grandes como el Solomon Cake y luego Wonder Boy, yo qué sé. Sí. Es una cosa chula.
Sí, muy chulo, muy chulo. Pues eso, que el juego no me acuerdo para qué había salido, pero que bueno, que lo han reconvertido ahora para Dreamcast. Para Dreamcast, y ahora, pues eso, ahora lo podemos disfrutar en Dreamcast. Ahora no sé si suenan a nivel de... Suena, ¿no? Suena. Pues las músicas son muy chulas y el juego, pues eso, aunque sea sencillito, pues bueno, tiene sus puñetitas, eso de que hay enemigos que los tienes que atacar desde atrás y cosas de estas, pues te da la espada, secretillos y... Está currado, es sencillito, pero está currado y la verdad es que mola. Es que mola que salgan estas cosas y más para reconvertir para Dreamcast. Sí, claro, porque... Así es que todo el mundo a desempolvar la Dreamcast. Ya te digo. Y otro más. Y como decías tú, yo creo que este precisamente es un juego de que lo pones a un niño y lo va a gozar. Sí. Yo creo que es un juego que lo... Y nosotros por supuesto. Claro. Y nosotros por supuesto. Pero para los niños, sí. Que es accesible para los niños. Somos niños grandes. Sí. Accesible en todos los sentidos, por música, por gráficos y por la dificultad. Este es el, ahora estoy metiendo el mal dicho. Oye. Y otro lanzamiento más. Bueno, y solo el apunte de señores desarrolladores, si nos quieren enviar una copia para que lo que hacemos, estaremos encantados de hacerles una crítica más profunda. No creo que nos vean, pero bueno. Y otro título más. Otro título para una retroconsola. Da gusto, cada anuncio. Desde que empezamos con las noticias. Sí. Parece que no iba a haber, pero es que cada mes tenemos un montón. Sí, ¿no? La verdad es que sí. Bueno, pues otro juego, a ver si conocéis este. Otro juego, y este directamente es nuevo, Xenocrisis, del 2017, o sea. Ah, sí, fresquito. Este ya lo vi hace tiempo. Hola, esto no es como. ¿Cómo se llamaba? Smash TV. Smash TV. Es como un Smash TV inspirado en la salida en Alien 2. Sí. Porque son todo alienígenas, sangre, metralladoras y marines. Sí, pero sí, en desarrollo es Smash TV. Sí. Y la verdad es que está muy chulo y tiene. Y ves que hay un montón de detalles, armas. Combos, historia. Está muy currado. Está muy currado. Y para Mega Drive, nos lo hemos dicho. Mega Drive cartucho. Bueno, también está por descarga y cosas de estas, pero en principio sale en Mega Drive cartucho. Creo que está por Kickstarter o así, podéis comprar. Uh-huh. Y la verdad es que mola. La verdad es que me mola mucho. Yo tengo que decirte que yo me acuerdo de que jugando en la Super, o sea, nos defendíamos y jugábamos bien. Y el otro día resulta que hay un minijuego en el Xenoblade de la Switch. Uh-huh. En el que puedes conseguir objetos, pero en el no. Me estoy confundiendo, no sé si es un minijuego que está en el Xenoblade o uno que está en el Tardew Valley. Y funciona igual, con una cruceta, subes, baja, izquierda, derecha y con la otra dispara. O sea, mi cerebro hace así como una... le suelta una hernia entre el bulbo aquí y todo, que no puedo. Me cuesta muchísimo trabajo. Tienes que cambiar el chip como lo tenía antes porque... es una tontería, pero cuesta trabajo. Sí. Yo digo, sí, yo me acuerdo que era Smash TV, eso era, vamos, te pasaba las 40, 50 pantallas así con un gustazo. No, la verdad no perdona. Saludamos a Speedy, que estaba por ahí. Oye, sí, hablé con él. Ha sido culpable. Le dije de apuntarse hoy, pero me dijo que para otro programa está aquí con nosotros. Bueno. Entonces, le tomo la palabra. Entonces, hablando de libros, mejor que a él nos vamos a tener otro exponente. Sí. De acuerdo, pues toma nota. Es para el especial de libros. Exacto. De todas formas, se tiene en el chat, por si quieres comentar algo. Y si quieres entrar, te animas, si quieres entrar en directo, avísanos. Ya me dijo que no puede, hoy está muy liado. Estará con el gorro, como Kike. No, sí. En realidad yo también estoy liado, pero utilizo esto para calmearme. Chico, listo. Bueno, continuamos con los retrojuegos, ¿vale? Y animo a que sigan haciendo juegos de Mega y de Dreamcast y de todo. No, calla, por ejemplo, yo leí esta mañana la noticia de los juegos que han sacado nuevos este año, 2017, para NES. Y habían 10 o 12. Pero ediciones completas, con su manual, su caja, todo físico, una cosa. ¿Recuerdas alguno? ¿Cómo? ¿Recuerdas algún título? No recuerdo ningún título, pero sí recuerdo uno que me llamó la atención, que lo leí en su momento, que era como... No, Dinamarca no. ¿Cuál es Finlandia, el país que tiene la bandera azul y blanca? Y roja, sí. No. Solo es azul, fondo azul, cruz blanca con una cruz roja en medio, ¿no? No, entonces no. O sea, hay uno que es muy así, muy... No, que es una temática muy suya, muy patria. Ah, vale. Y hacen así mucho en la portada, se ve en plan superhéroe, la bandera y todo ese rollo. Bienvenidos a Banderas con Sheldon. Muchas temáticas, incluso había uno tipo el Fortress of Fear,
sí. O sea, por ahí, no sé si también salió el NES de Game Boy, así en plan caballero. No sé, hay algunas cosas muy, muy bien trabajadas. Tenemos que investigarlas.